Hola, estás en Emilius BGS. Hoy te enseñaré una herramienta que cambiará por completo tu proceso de trabajo con realidad aumentada. Obviamente me refiero a Art Foundation y un plugin que te permitirá trabajar en tu aplicación sin estar compilando constantemente. Esta se llama Art Foundation Editor Remote. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Entremos a la página oficial y podrás informarte mejor de sus utilidades. En este caso especial, trabajaremos por completo con Android. Por ello, todas las propiedades y ejemplos serán con Artcore. Esta será la única dependencia. Estos son los elementos que soporta. Y claro, es indispensable ver los requerimientos. Lo mejor de todo es que este archivo se actualiza constantemente. Su última versión ha sido implementada hace pocos días. Vamos inmediatamente a Unity. Abrimos Unity Hub y utilizaremos esta versión del programa. Le agregaremos un nombre distintivo. Esperemos que se cree el proyecto. Lo genial de esta versión es que tenemos el skin de color negro. Ahora importaremos el package del Editor Remote. Lo ubicamos y listo. Esperemos que cargue todo lo necesario. En estos momentos iremos hacia Package Manager y veremos nuestro plugin. Por cierto, uno de los requerimientos es tener habilitado la opción de instalar vía Git. Descarga Git a través de su página oficial, implementalo como corresponde, en las variables de entorno del sistema. Regresemos al Package Manager y revisemos qué versión de Art Foundation y Art Core tenemos implementado. Usaré la versión 3.1.7 de Art Core. Y nos quedaremos con Art Foundation 3.0.1. Como configuración general de la aplicación, necesitamos cambiar la plataforma hacia Android. Ahora iremos hacia Project Settings y seleccionamos el Art Foundation Editor Remote dentro del XR Plugin Management. También seleccionamos Art Core desde la parte de Android. Ya para ir cerrando el setup de instalación, vamos hacia Player Settings. Cambiamos el nombre de la compañía. Eliminamos la opción Vulkan. No te olvides de modificar el nivel mínimo del API. Ahora entramos a Plugin. Seleccionamos Installer. Hacemos clic a esta opción que es de instalar. No te olvides que tu smartphone debe estar conectado con la opción USB Debugger. Listo, en tu celular te cargará la experiencia y te brindará un código IP. Vamos hacia Resource y agregaremos dicho número en Settings.
Por último, vamos hacia Scenes y visualizaremos cada uno de los ejemplos. Elegimos primero el Plane and Point Cloud Example y le daremos Play. Como nuestro smartphone está conectado, automáticamente comenzará a mostrar la información que recopilamos en nuestra cámara. Funciona correctamente. Ahora probemos con Face Mesh. Y automáticamente la experiencia buscará nuestro rostro, agregará una malla simple. Podemos probar varios ejemplos e ir experimentando sin ningún problema. Esta herramienta, sin lugar a dudas, puede reducir el tiempo de desarrollo de las aplicaciones. Claro, no solo funciona con estos ejemplos, sino que tú puedes integrar a tus propias creaciones e ir avanzando en tu proceso. Sigamos experimentando y buscando soluciones para mejorar nuestro trabajo. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.